Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19. El dato fue difundido el martes por la Organización Mundial de la Salud, que lo vinculó al aumento de los casos en todo el mundo. No es sorprendente ver a deportistas infectados porque el virus está circulando bastante en otros países. Lo que es muy diferente ahora es el impacto. No estamos viendo los niveles de impacto que vimos en 2020, 2021, 2022. Y eso es porque tenemos terapéutica, tenemos mejores pruebas y tenemos protección debido a la infección anterior, además de la vacunación. Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema centinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas de COVID-19 aumentó en las últimas semanas. Este aumento ha provocado un incremento del número de hospitalizaciones y muertes en varios países. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio norte.